Y hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, chicos. El día de hoy les traigo un video rápido y es de cómo solucionar el error que está saliendo en la nueva versión de Minecraft, que es la 1.17, la cual hace que veas a todos como Steve en los servidores, ¿ok? Cabe mencionar que esta solución no es permanente porque es un bug directamente de la actualización. Eso que escucharon fue mi gata. Y pues agradezco que le des un like y te suscribas si te funcionó. También para recordarte que todos los días estamos en vivo en Twitch de 6 a 8 de la noche jugando con suscriptores y diversos juegos. Y hoy va a ser algo diferente el directo que vamos a realizar, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, dime la solución de este problema. Es muy muy sencillo, lo que tienes que hacer es irte a ajustes y tienes que buscar donde diga permitir accesos, permitir aspectos que son extraños, algo así dice. Déjame checar dónde está. Déjame ver. Es que la verdad no me sé dónde está de memoria, pero a ver, ¿dónde está? Ay, estoy aquí desactivando todo esto. Ok, ese es mi gato otra vez, les está mandando saludos. Eso que está diciendo es que se suscriban, ¿ok? Es que, suscríbanse, apoyen a mi gata. Permitir aspectos, únicamente aspectos de confianza. Esto lo vamos a desactivar, se encuentra en perfil. Y una vez que lo hagas, ya vas a poder ver a los skins de los demás. El problema está en que, por ejemplo, si estás en el lobby de QueCraft, te va a funcionar. Pero al momento que entres en una partida de Egg Wars, uno que otro se va a ver como Steve. Te digo, esta es una solución entre comillas, porque tienes que estarlo haciendo cada vez que se vuelvan a hacer Steve. Pero es lo que hay. No han sacado, es un bug directamente de la aplicación. No hay una solución como tal. Esta es una, pues, sencilla, ¿no? Pues nada, espero que te haya gustado y servido. Si fue así, no olvides dejar un like, comentar y suscribirte. Tenemos Discord en la descripción, como siempre. Únete. Y pues nada, ok, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.